Exactamente, ubicados en la comunidad de Belteca, donde un incendio dentro de una vivienda ha tomado fuego en este sector. Tito, vamos a ver si nos podemos ir, no nos pongamos para ahí. Vamos a ver si podemos tomar más imágenes donde ha prendido en llamas esta vivienda, pero el cuerpo de bomberos ya está en el lugar dándole lo que es seguimiento a esta información. Nosotros como medio de comunicación, darles a conocer a ustedes esta información de último momento donde esta vivienda ha tomado fuego. Ha tomado fuego en lo que es en la comunidad de Agalteca. Ya está el cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos en este lugar. Al parecer el propietario de esta vivienda es Javier Martínez. Vamos a ver si podemos ir hasta la parte de afuera, porque no se aguanta. No se aguanta lo que es el humo en este sector, compañeros. En estudios de TV Aguán no se aguanta lo que es estar dentro de este solar donde está esta vivienda. Al parecer, la vivienda ha tomado fuego en su totalidad, ha tomado fuego, pero ya el cuerpo de bomberos está en el lugar al comando del teniente Carlos Peña. Javier Martínez podría ser el propietario de esta vivienda en este sector. Y nosotros como medio de comunicación, TV Aguán, siempre en el lugar de la noticia, dándoles a conocer a ustedes esta información de último momento. Nosotros estaremos más pendientes, estaremos al pendiente de más detalles para darles a conocer a ustedes ya cuál sería el motivo, el por qué tomó fuego esta vivienda. Vamos a ver si podemos dialogar con el teniente Carlos Peña. Hasta los momentos pues nos hicimos presentes, nos llamaron de este incendio y ahorita estamos en la etapa de enfriamiento y control del incendio, y una vez finalizado pues se va a tener que hacer lo que es una inspección, revisión de todo para poder determinar el origen y causa de este incendio en esta vivienda. Ustedes recibieron la llamada, la emergencia, y luego dándole seguimiento a esto. Sí, así es, nos pagan de emergencia. Ya la vivienda pues se mira que es de madera pues, y la madera pues es un combustible ligero, rápidamente agarra fuego, la distancia también desde acá a acá, pero gracias a Dios pues hasta el momento no se verifica que ninguna persona haya sido lesionada, únicamente solamente las pérdidas de la vivienda y los enseres personales. ¿Solo los materiales que habían dentro de la vivienda fueron las pérdidas? Exactamente, solo lo que son los enseres personales, la vivienda que en su totalidad pues cayó por todo lo que agarró fuego, y ahorita solamente estamos tratando de controlar el poco humo que hay y unas brasas que están en estas vías y portones de aquí. Bien, muchas gracias, teniente Carlos Peña, por parte del cuerpo bombero, al mando con sus miembros, también elementos para que puedan controlar lo que es este incendio de una vivienda en el sector de la comunidad de Agalteca. Compañeros, con esto vamos a retornar hasta los estudios principales de TV Aguán, el canal del pueblo. José Vargas en imágenes, Joel González, vuelvo hasta los estudios.